Embutidos la Hoguera empieza en este pueblo, San Pedro Manrique, en 1986, pero es en 1972 cuando empieza todo. Mi padre, Carlos Martínez, cuando vuelve de la mili, ve que se ha ido prácticamente toda la gente del pueblo, ¿no? Entonces, él intenta, por todos los medios, quedarse en su pueblo y intenta buscar proyectos o formas de autoempleo, ¿no? Entonces, él cree que el futuro del medio rural es generar valor añadido en los pueblos, cerca a de donde está la ganadería, ¿no? Entonces ahí es donde nace Embutidos la Hoguera. Con un curso de formación a 15 mujeres del pueblo para elaborar embutidos y ponerse manos a la obra, ¿no? Con los mismos cerdos que fabricaban, con un matadero municipal que había en el pueblo y se monta una pequeña fábrica para elaborar embutidos. A partir de ahí, fue muy curioso, ¿no? Porque el pueblo empezó a remontar. San Pedro Manrique ha pasado de tener 400 habitantes en sus peores momentos de despoblación a hoy en día que tiene ya 600 habitantes. Para nosotros siempre ha sido muy importante el apostar por los productos naturales, por los productos de la tierra y por los productos sin aditivos, ¿no? Es también una manera de hacer consecuente nuestro entorno, quiénes somos y lo que queremos ser. Yo siempre he dicho que apostar por el medio rural es una garantía de éxito, pero sí que es cierto que las trabas son enormes. Por ese motivo no hay industria en el medio rural. Es mucho más difícil la logística, es mucho más difícil encontrar empleo estable, es mucho más difícil encontrar especialistas. Al fin y al cabo, el sistema está hecho para que la industria esté en núcleos urbanos. Y por eso yo considero que es tan bonito nuestro proyecto, porque es un proyecto de resistencia y es un proyecto de decir no. ¿Sabes? Es que, de hecho, creo que la industria agroalimentaria debería estar en el medio rural y debería estar cerca de donde están las materias primas. Además de eso, tiene que ser una empresa comprometida con el medio ambiente y que encaje. A día de hoy no consumimos ni un solo litro de gasoil, ni en granjas ni en fábrica. Al final, la industria debe ser lo más sostenible posible y lo más integrada, ¿no?, en el medio en el que está. La empresa es mucho más que un proyecto de cuatro socios. La empresa es un proyecto de San Pedro Manrique de Tierras Altas de Soria y es un proyecto que cada empleado lo ve como suyo. ¿Sabes? Eso es mucho más que poner en una etiqueta que el producto de la hoguera sea natural. Es mucho más, porque eso el consumidor final lo ve y lo siente. Y cuando se comen un trozo de chorizo de la hoguera, saben que es algo hecho con pasión, con amor, y que además están ayudando a que este proyecto siga adelante, porque lo positivo compensa.